Os saludamos al comienzo del programa de hoy, pórtico de una nueva Semana Santa. La cuaresma nos ha ido preparando para vivirla y nuestras noticias os iremos informando de lo más significativo de esta semana. Con nuestro espacio habitual Al Hilo de la Vida, comenzamos. Me conformaría, queridos amigos, con que entendiéramos de verdad que la Semana Santa ni es una semana más, ni es una semana de interés especialmente turístico. Hay peligro de esto, cuando las cosas no se viven en profundidad, sino que se quedan en lo superficial, hay peligro de vivirlas mal, es decir, de vivirlas sin su contenido esencial. La Semana Santa es demasiada semana como para quedarnos en la anécdota, en el simple desfile profesional, quiero decir, o en los momentos puntuales de un comentario sobre el tema. La Semana Santa tiene que ser especial y diferente a todas, porque así fue la primera y es la que ahora queremos recordar. La pasión y la muerte de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nos deben conmover hasta el punto de llenarnos de admiración y de agradecimiento. Nos deben conmover hasta llenarnos de amor. Si Él murió por amor a nosotros, entregó su vida para salvarnos, lo justo es que cada uno devolvamos amor por amor. A San Ignacio de Loyola, cuando meditaba la pasión del Señor, le brotaba espontánea, como un fuego interior, esta reflexión. Esto es lo que ha hecho Cristo por mí. ¿Yo qué voy a hacer por Él? Si Él me ha amado tanto, ¿cómo no voy yo a amarle tanto? Me conformaría, queridos amigos, con que hiciéramos esta misma reflexión y que del pensamiento pasáramos a la acción. Algo así debió sentir el poeta que nos dejó escrito con el corazón este hermoso soneto. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Buenas tardes y Santa Semana Santa.